Actualidades y un lapso del deslumbramiento de Javier Pérez Campos. Hola, ¿qué tal? Son las 10:30 de la mañana de un jueves 6 de abril y es el momento en el cual pues está preparado este canal para una nueva emisión, para un nuevo momento de deslumbramiento, para un nuevo momento de encuentro con quienes pasan y nos dejan esa gran pista por el cual podemos seguir un camino de conocimiento, de curiosidad, de sorpresas, de aprendizaje y de total emoción. Y como siempre os digo, para mí es muy bonito saber que estamos pues nuevamente todos aquí reunidos, vosotros y vosotras, y sobre todo siendo pues las 20:31 de este mismo día, o 20:32 o 20:33, por ahí más o menos, y que en esta reunión pues estamos siendo parte de algo especial, siendo parte de ese conocimiento que hace que pues nos acerquemos a personas que nos dan mucho para rebuscar en lo que nos hablan, para rebuscar en lo que piensan, para rebuscar en lo que sienten y sobre todo para encontrar pues esas conexiones de curiosidad, esa palabra que suena tanto aquí y que nos llevan quizás a explorar nuestra propia sensibilidad, nuestro propio pensamiento, nuestro propio deseo de aprendizaje. Por eso, como siempre, quiero agradecer a Nacho y Felipe Repiedra por su soporte pues en todo lo que es el canal, en lo que es la imagen, en lo que es el diseño, a Las Nedorol por la voz de intro y de final del programa, y a vosotros y a vosotras que siempre estáis aquí y que hacéis que este canal sea un buen instrumento de ocultura, de cultura, de comunicación, de aprendizaje, de búsqueda. Este canal no es un canal de misterio solamente, es un canal de ocultura, de la cultura del oculto, sí, pero también de cultura pura y dura en el mejor sentido de la palabra y sobre todo en el sentido quizás más humilde y al mismo tiempo con más ganas, porque el aprendizaje que aquí viene de manera tan gratuita y que siempre agradezco que quienes pasan por aquí son absolutamente cordiales y entregados y entregadas a pues poder charlar, pues hace que podáis ver todo esto y que podáis disfrutar de lo que se ve aquí, de lo que se da. Y hoy es una buena ocasión para justamente corroborar lo que os estoy diciendo. Hoy es un día de Jueves Santo para quienes profesan la religión católica, el cristianismo, o para quienes tienen la mente abierta hacia esos otros derroteros de la gran posibilidad. Y hoy es un día también especial porque hoy está mi querido Javi Pérez Campos, un querido amigo, compañero de mil aventuras, compañero de mil pensamientos, de mil reflexiones, de mil risas también. Tenemos un sentido del humor compartido que es fantástico y que nos divierte muchísimo. Y considero que hoy es bueno y bonito pues poder traeros su lapso de deslumbramiento para que conozcamos un poco qué hay en él, para que conozcamos una faceta que a él le llama la atención, una faceta como esos otros lapsos de deslumbramiento que habéis visto, el de mi querido Carlos Largo y de mi querida Clara Tauses, que ya han pasado por aquí y de otros que seguirán y otras que seguirán pasando, pues que veáis que en ellos hay cositas que están ahí que son muy interesantes de explorar, que son muy interesantes para lanzarnos nosotros de cabeza y pues hacer una inmersión en toda esa gran impresión que tiene su propia forma de encontrar el deslumbramiento, su propia manera de expresarlo y su propia manera de traerlo a nosotros. Por eso es que hoy es un día propicio para encontrarnos con un lapso del deslumbramiento de mi querido Javier Pérez Campos y espero que lo disfrutéis tanto como yo cuando lo he visto. Así que aquí va. Hola Aldo, hola a todos los amigos de este canal que estáis viéndonos ahora en este momento de deslumbramiento. Quiero agradecer a Aldo especialmente que me invitara a este espacio porque evidentemente hemos compartido muchas horas de viaje, muchas horas de aventura,
muchas horas de debate también en el coche, en la carretera. Y para mí la carretera tiene algo muy especial, algo incluso casi sanador, algo liminal. Esos espacios incluso de descanso, ¿no? Las áreas de descanso, que son sitios también un poco extraños, un poco misteriosos, y en sí la carretera en la noche, los viajes largos bajo las estrellas, donde siempre puede haber lugar para lo mágico. En muchos de esos caminos, de esos viajes, he compartido charlas muy especiales, ¿no? Donde a veces incluso se habla de cosas casi, casi un poco liminales también, un poco secretas. Y a este respecto hay un tema que a mí me interesa mucho, que es la América rural, la América profunda, que dirían algunos. Es algo que me fascina y precisamente hace tiempo, en un libro, descubrí uno de esos momentos de deslumbramiento que quiero compartir con vosotros. El libro es Carreteras Azules de William List Heat Moon. Es la historia de un hombre que en los años 80 pierde su trabajo, pierde a su esposa, se divorcia, es un divorcio complicado, y una noche de madrugada, dice él, la última noche de diciembre, de invierno, perdón, tiene la necesidad prácticamente de salir a la carretera, de echarse a la carretera para encontrarse a sí mismo en un viaje circular por los Estados Unidos. Cuando tiene esa sensación y cuando tiene esa necesidad, en un pensamiento nocturno, que podría pasar como un pensamiento sin más, escucha a un grupo de aves que parecen sobrevolar su casa. Él se asoma y ve a una bandada de gansos azules que van sobrevolando hacia el norte, como emigrando en busca del calor. Y es ahí cuando William Lees Heat Moon, nuestro protagonista, tiene la confianza y la seguridad de que él también tiene que hacer lo mismo, tiene que salir hacia el norte y emprende un viaje donde va a conocer a multitud de personas interesantísimas por las carreteras azules, que son, digamos, las carreteras secundarias que aparecían en color azul en los viejos mapas de Estados Unidos. Él, como podéis imaginar, en esa situación de pérdida de trabajo, de desestabilidad laboral, emocional y vital, tiene una serie de altibajos, va en su carretera, la que llama Ghost Dancing, con su furgoneta, Ghost Dancing, la danza de los espíritus, en homenaje a las danzas que hacían algunos indios en honor a sus ancestros. Y en esa furgoneta, en un momento dado del viaje, por una zona ya de bosque profunda, decide pararse, pararse a tomar el aire. Y cuenta en el libro este momento, creo yo, de deslumbramiento muy apropiado para este espacio. Si hubiese ido en busca de un lugar concreto, en vez de cualquier lugar, jamás habría encontrado aquel manantial bajo los sicómoros. Me sentí por primera vez en paz desde que había salido de casa. Sentado, siendo plenamente consciente del momento, practiqué con horrible dificultad el limitarme a prestar atención, sin más. Convencido de que el viajero que se pierde el viaje se pierde también el destino, creo que un hombre es aquello a lo que presta atención. Sus observaciones y su curiosidad es lo que lo hacen y lo rehacen. Etimología. Curioso, relacionado con curar. Significó en el pasado observador atento. Me parece muy interesante porque precisamente en muchos de mis viajes por carretera hacia el misterio, a veces para el programa Cuarto Milenio, otras veces durante investigaciones personales, durante vacaciones incluso, ¿no? En esos recorridos, en esos trayectos, he tenido la necesidad de parar a observar el paisaje o parar incluso algo tan prosaico como comer, comer en un lugar de carretera y al terminar de comer dar un paseo por el campo, ¿no? Antes de volver al coche. Y es en esos momentos donde ocurren cosas tan mágicas y tan impresionantes como esta, ¿no? Casi el ser consciente del milagro de la vida en un momento absolutamente rutinario o aparentemente prosaico y que tiene que ver con eso que dice aquí el autor. Perderse, ¿no? Perderse sin más. Si hubiera ido en busca de un lugar concreto, tendría en mi mente el objetivo concreto al que tenía que llegar y quizá me habría perdido parte de lo que tengo alrededor o de los lugares por los que transito, casi como un burro, ¿no? Con totalmente cegado en los laterales porque tiene que mirar solo al frente. Sin embargo, si quitamos todo esto, podemos apreciar
que en nuestro entorno puede haber algo mágico, siempre listos para el asombro, para la maravilla y para esa curiosidad de la que habla el autor, que finalmente le termina prácticamente curando, ¿no? Y sanando en ese periodo tan convulso de su vida. Me ha ocurrido en varias ocasiones. Recuerdo, por ejemplo, en la carretera, en un viaje en busca de unas luces extrañas en el cielo, al salir de la hospedería en Santo Domingo de Silos, nos decían en el restaurante: tened cuidado con la carretera comarcal, porque hace poco se mataron unos chavales muy jóvenes, atropellaron un corzo, es una zona un poco peligrosa, es mejor que volváis por la autovía, aunque luego tengáis que hacer más trayecto, pero llegaréis más seguros. Y lo que sucedió es que cuando regresábamos de estar grabando a la hospedería por la noche, nos perdimos. Terminamos entrando en esa carretera comarcal, un sendero estrecho de tierra, serpenteante, y para colmo, encima, el GPS se apagó por completo porque mi móvil se quedó sin batería. No llevaba cargador, no podía cargar el teléfono, estaba perdido en el campo, en una zona donde además prácticamente no había pueblos, los pueblos estaban ya casi apagados, la gente dormía a altas horas de la madrugada, y fue un momento al principio angustioso. Pero luego también decidimos parar, tomar el aire y disfrutar de esa pérdida, que quizá al fin y al cabo no había sido casual. Quizá algo nos había empujado a estar allí, aquella noche bajo las estrellas, en medio de la nada, con un silencio absoluto para disfrutar del momento, del ahora. Todo lo que tenemos es el ahora. El mañana son suposiciones que nunca sabemos si llegarán. Así que creo que este es el momento de deslumbramiento más intenso y que tiene más que ver con mi vida, en el sentido de que mi vida en muchos aspectos son esos viajes maravillosos, y yo animo a que la gente se pierda en la medida de lo posible para descubrir uno de estos sicómoros donde poder encontrar la paz. Ese ha sido mi querido Javi Pérez Campos y es perfecto porque en esa narración que nos ha hecho pues nos ha permitido ver y aprender al mismo tiempo, pero sobre todo sentirnos parte de ese viaje, de ese trayecto en el cual él ha estado, en esa carretera, en esa búsqueda y también es una buena invitación a buscar en sus libros, a buscar en los intrusos, en los otros, en los guardianes. En esos libros en los cuales, a modo de cuaderno de ruta, pues plasmada en la piel y en su pensamiento, nos va narrando experiencias que ha vivido. Y ha sido muy fácil imaginar cómo en esa carretera secundaria, pues ellos estaban perdidos y todo se hacía raro y se hacía denso y al mismo tiempo se hacía maravilloso y se hacía deslumbrante. Y esto viene perfecto, viene también a cuento para que coja los guardianes. Y en sus páginas abra, perdón, la página y encuentre esto. El individuo tiene que saber y confiar, y los guardianes eternos aparecerán. Eso dice Joseph Campbell. Pero si sigo a la página y entro en la introducción, Neil Gaiman dice: al universo le sobra noche. ¿De qué es tan necesario advertirnos? Esto es perfecto porque, curiosamente, quizás en esa noche en la cual Javi estaba sin GPS, en el cual estaban perdidos y en el cual la noche en su negrura, pues inmensa, parecía advertir algo, se detuvieron y se quedaron a contemplar. Se quedaron a vislumbrar en lo que había en el cielo, lo que había alrededor. Y entonces todo cambió, entonces llegó una tranquilidad y entonces la oscuridad se convirtió, pues quizás en algo luminoso por el sencillo hecho de que Javi y los demás, pues se enfocaron a mirar, a mirar para ver. Y entonces surgió otra forma de deslumbramiento. Espero que este lapso de deslumbramiento que Javi nos ha compartido y que ha sido tan propicio, pues nos haya servido a todos. Estoy seguro que ha sido así y estoy seguro que, como os digo, perdonad, que la garganta me ha venido una raspada directamente. Bueno, perdonad por eso, pero bueno, que lo que quería decir es que es perfecto porque estoy seguro que lo que Javi nos ha querido transmitir ha sido su propia vivencia, pero estoy seguro que cuando él nos la ha contado, la ha vuelto a vivir. Y eso es parte del misterio también, porque en el hecho de recordar, como siempre se dice, recordar es volver a vivir, en el hecho de recordar muchas veces está también el hecho de
redescubrir cosas y de encontrar cosas nuevas. Quién sabe, a lo mejor Javi, cuando nos ha estado contando esto, ha encontrado nuevos matices en lo que estaba contando, ha encontrado nuevos matices en esa experiencia. Y ha encontrado matices también en esa cita inicial, en la cual pues se habla de esas carreteras azules, de ese Heath Moon. Entonces, yo creo que si él nos ha transmitido esto, si él nos ha contado esta experiencia y nos ha contado al mismo tiempo ese lapso de deslumbramiento que él ha tenido, estoy completamente seguro que vosotras y vosotros también tendréis el vuestro y que seguramente cuando lo contéis y lo transmitáis a otras personas, pues también lo haréis con esa misma gran posibilidad que da el contar y que las palabras se conviertan en un mirar para ver, que las palabras se conviertan en imagen. Y estoy seguro que estaréis de acuerdo conmigo que cuando una palabra se convierte en imagen cuando la escuchamos, es algo maravilloso. Así que espero que pues este momento, estos 17, 18 minutos a las 10 y 45 de la mañana, pues os hayan servido, os hayan llevado a un momento de imaginación en este jueves 6, en este jueves en el cual pues probablemente estas horas que estáis viendo esto y más tarde lleguen esos misteriosos oficios de tinieblas, y lleguen esos momentos misteriosos en los cuales, sea uno creyente o no sea creyente, eso da igual, uno se permita que su imaginación salga y se imagine qué pudo pasar en esas épocas pretéritas en las cuales, pues como hoy, se celebra algo. Vale que hoy es una fecha que se puso, evidentemente, vale. Pero la imaginación vuela. Y cuando la imaginación vuela es fantástico, porque si la imaginación vuela, es bastante probable que el arte llegue. Y si el arte llega con la imaginación volando, es muy probable que los sueños se generen. Y si los sueños se generan, muchísimas cosas pueden ser posibles. Así que nos vemos el jueves que viene y espero que la noche, ahora es de mañana para mí, pero la noche para vosotros y vosotras os sea propicia. Nos vemos. aldolinares.com